aunque yo no conocí a mi padre porque quedé muy pequeña, quedé de 2 años cuando él falleció, y me hablaron muy poco de él, tal vez porque mi abuelita paterna, que fue quien me crió, no sufría mucho, ¿no? Le dolía mucho la ausencia de mi padre, así que no habló mucho de él. Yo cuando ya fui más grandecita y pude leer la poesía, empecé a conocerlo a través de su poesía. Me impresionó mucho el último poema, el de la corbata amarilla, que fue donde él me menciona y da la recomendación para que me cuiden. Poema final. Sí, es el poema final, ¿no? Incluso también tenía una muñequita que él me había traído de Panamá y yo la amaba, esa muñequita. Fueron unos pocos recuerdos que yo tenía de él en realidad. O sea, prácticamente ha sido a través de su poesía que yo lo he ido conociendo poco a poco. Y su poesía, yo siento, me transmite que mucha fuerza y también mucha melancolía. Yo siento que él tenía eso, una carga bastante fuerte en su interior y que quería transmitirla como pidiendo auxilio. Quería transmitirla para que alguien lo escuche y pueda tal vez orientarlo o ayudarlo. Tal vez no lo supieron escuchar en su momento, no lo sé. Eso es lo que yo siento. Hay poesías muy lindas, como aquella donde dice: Dios ha muerto de frío en esta tarde y es tiempo de quebrarme yo también. Me fascina eso de ahí. Veo que, y con mucho gusto, que las personas lo recuerdan, incluso los jóvenes, o sea, todos los literarios jóvenes siempre nos están llamando, nos están pidiendo así datos. Y entonces eso es bastante significativo porque, aunque es lamentable que en su corta vida él pudo dar mucho más, pero por lo menos lo que pudo dejar no se ha perdido a pesar de que tantos años han pasado, ¿no? Entonces eso sí es bastante grato para nosotros los familiares.